De que todo esto somos nosotros, frente a frente del espejo de la vida y la muerte, que tantas interpretaciones tiene. No es eso sino magia. Y el actor, un mago, o seré el bueno. Hoy seré el malo. Un payaso. Y todo esto, conjugado y cruzado, hacen al actor en el escenario o la pantalla. ¿Será que serviré yo para esto del teatro o qué será? De repente muevo una mano. De repente me levanto. Y juego con los pies. ¿Qué será? Música, pues. Que salen de mis pies. En el bus, sube mi parada. Un cliente sube antes por lo que se lleva una reña educativa. Pico con la tarjeta azul que es como un chollo. Y me dirijo hacia la parte de atrás, viendo todo lo posible a ver si conozco a alguien. Voy a la Piovera, que está cerca. Así que tengo que aprovechar para ver coches, andantes y casas. Doy al botón de parada solicitada, me levanto, me cuadro la ropa, me acerco a las puertas del autobús, para el autobús, 5 segundos en el invento hidráulico, bajo, recapacito y andar. Esto era una pareja de recién casados que siempre discutían. Hasta que un día decidieron ir a un psicoanalista. Él les dijo que tenía que contar hasta 20. Y llevaron a cabo este simple consejo. Lo que pasa es que a él le venían imágenes de ella desnuda y a él entraba la risa cada vez que la hacía. Pero aún así, fueron felices y subió su autoestima. ¡Hola!
¿Vienes mucho por aquí? ¿Vas a repetir lo que yo diga? ¡Ándala! Pongo la mano derecha, izquierda, mano derecha. Y si pongo la derecha, mano izquierda. ¿Estás tonto? Está tonto. Mira. No sé cómo lo haces para seguirme a la vez que yo. Más que yo. Bueno. Adiós. ¡Es mi doble personalidad! ¡Soy un espejo! ¡La solidaridad es la ternura de los pueblos! ¡La solidaridad es la fuerza de la gente débil! ¡Basta ya de ser mezquino! ¡Ese es mi sueño! Mi tesoro, sentirme útil cooperando, porque en esta vida todo es vanidad y pasa. Simplemente quedan las buenas obras. Hoy por ti, mañana por mí, qué bueno es compartir. Ojalá más personas pensaran así y este mundo sería diferente. Hay tanto por hacer, el mundo necesita solidarios. Piensan que soy normal. Me relaciono y hablo con normalidad, pero no sé qué pensar cuando la gente me observa y me mira. Llevo toda mi vida viéndome como un monstruo. Por las noches sueño cosas horribles. Me veo desfigurada. ¿Me oís? Pero no me escucháis, sé que no me estáis escuchando. Nadie sabe qué es escuchar. Mis mierdas monstruosas que atormentaron toda mi vida ya tienen vida propia. ¿Realmente yo soy una persona normal? ¿Realmente yo soy una persona normal? Por aquí. Anda, levanto la mano derecha y levantas la izquierda. Señoras y señores, el mundo necesita más solidarios. ¿Realmente creen que soy una persona normal? Ojos azules, no llores, ni te enamores. ¡Bravo! Yeah.